Hola, bienvenidos al canal de Armas y Municiones. Yo soy Ricardo y mirad lo que tengo aquí. Este es un estuche, estoy mirando al monitor para ver si me veo bien. Este es un estuche más grande que una pistola, como estáis comprobando. Más de lo habitual, ahí lo tenéis un poco más enfrente. Bueno, espero que se me escuche bien porque no estoy en mi mesa de trabajo, por así decirlo, donde tengo bien acoplado todos los micrófonos. He puesto este de aquí, pero como no lo tengo igual de cerca, espero que me podáis escuchar bien y que se me vea bien. Como veis, me he puesto guantes blancos porque la ocasión lo merece. En el último vídeo que visteis, creo que fue el del armero para arma larga. Pues bien, ya me he comprado el arma larga. Y es este, aunque no parece muy largo, ¿verdad? Ahora mismo no tengo ni medidas ni nada de lo que os voy a enseñar. Como veis, es un estuche rígido, donde evidentemente se guarda un arma larga, que lo vais a ver ahora, de la marca, donde está aquí, que yo lo estoy viendo al revés, de la marca ADC, en concreto Armi Dallera Custom, fabricante pues italiano. Con el nombre ya lo sabéis. Bueno, pues me he comprado una carabina de 9 milímetros. Tipo AR15, pues AR9. Lo hay en calibre 9×19 y en 9×21. Lo he comprado en la armería Top Gun, que como siempre que voy me han atendido maravillosamente. Estuve hablando la primera vez cuando lo reservé con Ricardo, tocayo mío. Y el día que lo recogí con Pilar, que la verdad es que sabe, controla un montón de cosas, sabe un montón de cosas. Pilar, me dejaste ese flipado. Bueno, no sé si verán este vídeo los de Top Gun, pero... Y también agradecer la atención telefónica de las compañeras que tienen allí, porque la verdad es que atienden muy bien, son muy simpáticas, muy majas, muy agradables. No es por hacerle la pelota, porque esto evidentemente lo he pagado. Esto que os voy a enseñar tiene un precio aproximadamente en cerca de 1.600 euros, 1.595 euros. Lo que vais a ver es lo que viene. No le he puesto ningún accesorio y ya veréis que viene, pues cómo decirlo, muy poca cosa. Viene la carabina y un cargador limitado a 10 cartuchos, 10 balas. Y ya está, no trae nada más, no trae accesorios de ningún tipo, no trae miras, no trae manual de usuario, no trae nada. El estuche, bueno, pues viene con un asa, rígido, está bastante bien. Trae dos cierres aquí, lo voy a poner de esta otra manera para poder abrirlo, ahora os lo enseño, aunque vosotros no lo veis del todo. Y supongo que ya tendréis ganas de verlo. Abro, se ve algo, algo se ve por ahí. Bueno, lo voy a retirar un poco. Viene, por supuesto, pues acolchado por dentro. No viene con el relieve, con la forma, pero viene bastante bien acolchado. Y es lo que trae. Me quedo mirando al micrófono. Y aquí está esta maravilla. Este AR9. Bueno, pues aquí lo tenéis, calibre 9×19, utiliza los cargadores de Glock, pero limitados, con un remache, o parece un remache, a 10 cartuchos. Es lo que hay, son las normas de la Guardia Civil. Y bueno, pues la culata que ya veis, que es muy chula, pues... plataforma R15, pues lo que suele ser habitual. Tiene aquí en la parte inferior un pulsador que lo podemos extender, pero por lo que veo tiene una posición, dos, tres, creo que tiene tres posiciones, ¿vale? Tenemos aquí el modo de, bueno, el modo de disparo, solamente es semiautomático, evidentemente, fuego y seguro, no tiene nada más. Bueno, pues aquí iría el cargador. Compatible con cargadores Glock, pero tiene sus matices, ¿eh? Que como veis, encaja perfectamente y lo retiene. Pero he tenido problemas con cargadores originales de Glock, tanto el que lleva la teja de color naranja como de color negro. No se encajaban, o sea, no encajaban a no ser que tuvieran munición. Este no está municionado, que por cierto no os lo he enseñado, pero el cargador está así. No tenemos nada en recámara, ¿vale? Y con este cargador vacío, pues ya veis que encaja bien, pero con un cargador, ya os lo mostraré en este vídeo, porque esto solamente es el unboxing y mis primeras impresiones, con un cargador de Glock vacío, original. Los que he probado, los 5 que tengo cargadores de Glock son originales. Y no retenía bien el cargador, se caía. Pero bueno, ya os lo iré contando. Y de hecho he tenido problemas de alimentación con el cargador que viene, que no es original de Glock. No es original de Glock, es un cargadito, un cargador normalito. Estos de pinta barato, ¿vale? Pero sin embargo, una vez que los cargadores de Glock originales están municionados, no he tenido problemas de que se quedara atascado o algo así, ¿vale? De que se quedara, digamos, sin cargar a lo mejor el último cartucho o los dos últimos que quedaban. Con este he tenido algún problema que otro, pero con los originales no. Con el que va muy bien, sobre todo, es con el cargador de Glock, el de la teja naranja. Negra. No sé si tiene algo que ver, porque yo creo que son exactamente iguales. Lo único que varía es el color de la teja. Pero no lo sé. A mí es lo que me ha pasado en mis primeras pruebas. No tiene un cañón demasiado largo. Es cortito. Tiene un riel Picatinny en la parte superior. Y aparte de este riel Picatinny que tenemos en la parte superior, ya no tiene más rieles. Si queréis acoplar accesorios como una linterna, una empuñadura delantera, tenéis que comprar el riel aparte y ponerlo, porque esto viene así, mondao. Que viene numerado, por cierto. Y como veis, no tiene miras. Viene sin miras, así que disparar la primera vez sin ello es un poco difícil. Os voy a mostrar miras, os voy a mostrar un magnificador que he comprado, un visor de punto rojo, algunos accesorios que tengo, y os lo iré mostrando en sucesivos vídeos. Y queda una auténtica maravilla, queda una auténtica maravilla. La verdad es que la primera vez que lo vi, que me lo enseñó Ricardo de Top Gun, me quedé enamorado. Tan enamorado que lo reservé un día antes de que cerraran. No, cerraban ese mismo día, creo. Y tuve que esperar, pues eso, unos 15 o 20 días, que se fueron de vacaciones. Luego, cuando vinieron ellos de vacaciones, estaba la FMTO cerrada, porque estaban ellos de vacaciones, por lo tanto no tenía hecho el certificado de arma de concurso. Por cierto, hablando de la FMTO, la he guiado en F. La he guiado en F porque quizás en un futuro me interese hacer IPSC, PCC, ¿vale? Y por eso la he guiado en F, con lo cual, evidentemente la guardo en el armero de arma larga, pero lo que es el mecanismo, digamos, del cerrojo o de disparo, va en el armero de grado 3, y el resto en el armero de grado 1. Es un rollo, pero hay gente que a lo mejor hace PCC sin que esté guiada en F, pues a lo mejor, pero si te pilla la Guardia Civil, mejor que no te pille. Entonces por eso he decidido guiarla en F. Ya lo sé que también lo que sucede es que yo estoy en segunda categoría, puedo disponer de 6 armas cortas, digamos que pierdo una, pero me interesa. A lo mejor luego el día de mañana no hago PCC, bueno, pues cambio la guía del arma y ya está. Por cierto, que yo no lo sabía y me lo dijo Pilar cuando la estaba comprando. Al ser un... ¿Cómo viene la licencia? Creo que viene como fusil. Puedes comprar hasta 1000 cartuchos al año. O sea que de aquí a diciembre podría comprar en la calle 1000 cartuchos sin tener ampliación de munición. Todo esto me resulta un poco raro y de entender, porque al final estoy utilizando la misma munición que utiliza la CZ que tengo o la Glock, calibre 9 milímetros para Bellum. Pero si es pistola solamente puedes comprar 100 al año, pero si es fusil puedes comprar 1000 al año, siendo la misma munición. No sé, hay cosas de intervención de armas de la Guardia Civil que no logro de entender del todo. Pero bueno, eso es la opción que te dan. Bueno, esto yo en la mili, al CED me lo llamaba pistolete, no sé, o en la empuñadura trasera, pero creo que le llamábamos pistolete. Pero bueno, me hubiera gustado a lo mejor que hubiera tenido, que he visto otro modelo, no sé qué variedad es que tiene, como la forma de los dedos, pero bueno, es así una forma también bastante chula. Y nada, viene aquí con los marcajes de ADC, ADC Italia, calibre 9x19. Y ya os lo he dicho que lo tienen también, lo sacaron en calibre 9x21, pero no sé si Top Gun disponen de ellos o no. De estos sí tienen bastantes, creo que son distribuidores oficiales en España de ADC. Como veis, el Picatinny solamente lo tenemos en la parte superior, que ya os lo he comentado. En los laterales no tenemos nada. Ni en la parte inferior tampoco, con lo cual si queremos acoplar una empuñadura, pues tendremos que colocar algún adaptador de Picatinny, del riel, ¿vale? Para poner la empuñadura, o si queremos poner una linterna, pues igualmente lo podemos hacer. Visores, ya veis que no trae alzas, así que evidentemente se las compraré y se las pondré de abatibles, que es que ya creo que son todas abatibles. O también tengo la opción que he comprado, y ya os lo mostraré, un alza que se engancha al riel del Picatinny y queda aquí en este lateral, en esta inclinación de, no sé, 45 grados. Con lo cual, si aquí coloco el magnificador y aquí un visor de punto rojo, puedo estar haciendo puntería con el punto rojo, pero si se me acabara la pila o se rompiera, simplemente con girar aquí tendría el alza y el punto de mira para efectuar el disparo. He estado ya probando con el punto de mira, ¿vale? Porque, claro, si no, esto no hace diana. Con el punto de mira, o sea, con el punto rojo o nada, hay que calibrarlo. Y la verdad es que estuve un buen rato, pero no lo conseguí. Se me iban todos los disparos hacia la izquierda. Pero la agrupación es verdad que es muy buena. Me dejó sorprendido, gratamente sorprendido. Qué bien, tenemos suficiente luz, ¿no? Que se vea bien. Luego, de todas formas, os grabaré algunos planos en corto para que veáis los detalles. Y nada, muy contento con él. De momento muy contento, la verdad es que estoy deseando de ir. Es muy divertido. Evidentemente estuve tirando en la galería de 50 y es muy divertido. No tiene nada que ver el disparar con pistola, disparar con esto. Este es, bueno, pues es un, ¿qué vamos a decir ahí? Que cojan plano entero. Es un arma icónica, ¿no? Esto se ve, se ha visto en todo tipo de películas. No este en concreto, pero el diseño, la plataforma, ¿vale? Y bueno, lo has visto en Call of Duty desde hace ya mucho tiempo. Y se puede convertir realmente en un arma de los que ves en Call of Duty, poniéndole un montón de accesorios y de historias. Le puedes poner una correa también. Ya os mostraré una correa que he comprado con anclaje en un solo punto. Y bueno, pues accesorios que he ido pillando mientras me llegaba esto, pues he ido comprando cosas. Así que nada, estas son, bueno, pues para que veáis el arma, que viene así, como os he dicho, con el cargador y no trae nada más. Y es fantástica, es una pasada. Estoy deseando de ir al campo de tiro otra vez y a ver si pongo el punto rojo en su sitio para que, bueno, pues donde ponga el punto rojo vayan allí las balas. Es una pasada. Es cierto que una vez que tienes uno de estos, te anima a decir, joder, pues me gustaría tener otro, pero de un calibre más potente. Pero bueno, de momento vamos tirando con este, que no está mal. He intentado poner aquí un poco de ambientación, pero bueno, no tengo otro sitio para grabar y evidentemente esto me hubiera gustado más grabarlo al aire, pero no tengo un chalet, no lo puedo grabar en el aire, tampoco es un arma que puedas sacar por ahí, no es un arma de airsoft que tampoco las podrías sacar, a no ser que fueras a jugar. Pero bueno, con un arma de verdad, pues no puedo hacer grabaciones como me gustaría en la calle. En la calle me refiero en una zona libre de gente y tal. Porque basta que pienses que no te van a pillar para que te pillen. Entonces, no. Esto siempre pues tiene que ir seguro, y si lo sacas de casa es para ir al campo de tiro y del campo de tiro a casa. Así que nada más. Espero que os haya gustado el rifle. Estuve también mirando otras opciones. Uno que tiene nombre alemán muy difícil, que se llama Schneiser o algo así. Bueno, vosotros sabréis cuál es. Pero se me iba un poco de precio. Y bueno, y a pesar de que tenía, digamos, como un dinero reservado, también quería comprarme pues una mira y todo eso. Y claro, pues al final es una pasta. Así que dejamos aquí el vídeo. Espero que se haya visto bien. Espero que el audio del micrófono pues más o menos se me haya escuchado bien. Estoy hablando un poquito alto para que lo escuchéis bien, y si no, pues a lo mejor os toca subir el volumen un poco para que me escuchéis mejor. Así que veréis más vídeos de este, veréis los accesorios que he comprado, cómo le acoplamos la linterna, cómo le ponemos el visor de punto rojo, el magnificador, una empuñadura delantera. Bueno, distintas cosas que ya iremos descubriendo. Dejamos aquí el vídeo. Agradeceros como siempre vuestro tiempo, vuestros comentarios, vuestro apoyo. Y nada, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores que lleguen al canal. Hasta pronto, chicos.